Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Yo-Yo, el despertar de la conciencia, hoy día 9 del 8 del 2024, día viernes. El viernes es el día que está regida por el planeta Venus. El planeta Venus es el planeta de la belleza, del placer, del amor, ¿verdad amigos? Y el bendito arcángel que domina el día viernes es el bendito arcángel Uriel. Arcángel Uriel se presenta en el mazo del tarot como la carta del ermitaño, el que lleva el farolillo, el que busca esta luz interior. Para poder invocar el bendito arcángel Uriel necesitamos una vela de color rosado o rojo, para lo que sería el amor, amor pasional, amor bien entendido, o bien una vela de color amarillo o dorada, que sería para la prosperidad y la riqueza. Yo en mi caso, amigos, he puesto una vela de color violeta. ¿Para qué? Para transmutar toda energía discordante que pueda haber en el ambiente. Y también es importante, amigos, que cuando encendáis vuestra vela y la intencionéis para poder honrar a los, al cuadro espiritual que os protege, ¿verdad, amigos? También es importante sahumar. Como estamos en el portal del 888, creo que es muy conveniente sahumar canela, amigos, porque la canela, aparte de ser protectora, también restaura este equilibrio, ¿verdad? Y atrae lo que es prosperidad y abundancia. Y además que tiene un olor muy bueno, es muy agradable el olor de la canela. Puede ser incienso de canela, puede ser canela natural quemada, que también funciona muy bien, amigos. En fin, lo importante es que el incienso que vosotros pongáis para sahumar vuestra casa, en el momento que lo encendáis, estéis completa y absolutamente convencidos que es el adecuado. ¿Por qué? Porque os da pues este bienestar, y además pensar que con el incienso, amigos, se elevan las oraciones, los decretos y las manifestaciones a lo que sería la parte celestial, ¿verdad? Por eso es tan importante el sahumar nuestra casa con inciensos agradables y que nos gusten, para poder elevar todas estas oraciones, decretos y manifestaciones. Bueno amigos, hoy voy a empezar con el bendito oráculo de Lenormand, a ver qué nos pueden decir, porque como ya hemos pasado este portal del 8-8 y a partir de ahora, pues durante unos 10 o 15 días aproximadamente, amigos, irán sucediendo cosas que quizás son sorpresivas o no, ¿verdad? Pues vamos a ver un poquito por dónde van las energías aquí y ahora. Hoy, amigos, he puesto una música de fondo muy bonita, que es de frecuencia 888, ¿verdad? Como no, es el símbolo del infinito triplicado por 3, para abrir todas las puertas a la abundancia, a la prosperidad, al amor, a la salud, y espero que os pueda ayudar. Vamos a barajar, amigos, lo que es el oráculo, a ver qué. Vamos a ver, amigos. Vamos allá. Gracias. Vamos a ver, amigos, cuáles son las energías que puede haber hoy, día 9 del 8.
A ver si salta alguna más, amigos, para poder tener una guía de lo que será la tirada energética de hoy. Bueno, amigos, yo ya no sacaría más. Mira, en el fondo nos ha quedado la carta del jinete, que son las noticias rápidas, amigos. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver más o menos por el orden que han salido, ¿eh? Mira. Tenemos la carta de las flores, la carta de las nubes, la carta de los peces, la carta del compromiso, la carta del ataúd, la carta de la chismosa o de los pájaros, la carta del trébol, la carta de los ancestros o el árbol, la carta de la casa y la carta de la nota. Vamos a ver de qué se trata, pero ya vemos, amigos, no se tiene que ser Sherlock Holmes para ver que la cosa va de propiedades, ancestros, un fallecimiento y quizá, amigos, un testamento o una nota de últimas voluntades con referencia a una casa. Vamos a ver de qué se trata. Mira, la carta de las flores nos está diciendo que hay un regalo, ¿verdad? Hay algo que es bonito, que es agradable, ¿eh? Las flores serían un regalo bonito, ¿eh? Al estar al lado de la carta de las nubes, te quiere decir que dentro de este regalo bonito hay como una confusión, como una indecisión, como una duda, ¿vale? Y te sale la carta de lo que es los peces, que son la prosperidad, ¿verdad? A ver, aquí, dinero, prosperidad, finanzas. Al lado tenemos la carta del compromiso, que nos está hablando de una unión, de un contrato, de un acuerdo, de un compromiso, precisamente. Y al lado está la carta del ataúd, amigos, que sería al final una terminación, ¿eh? Puede ser una defunción, puede ser una pérdida. Al lado de lo que sería la carta de los pájaros, que nos está hablando de comunicación, novedad, cotilleo. Esta comunicación parece ser como que puede venir de alguien de la familia, amigos. Luego tenemos la carta del trébol, que es la suerte, la oportunidad, ¿eh? La carta del árbol, que sería la salud física y mental, pero también la carta de los antepasados, ¿eh? La carta del bienestar, del crecimiento. La carta de la casa, que nos está hablando de un hogar, de una familia, de unas cuestiones familiares. Y luego tenemos la carta de la nota, que nos habla, amigos, perdón, del diario, la carta del diario, de un secreto, ¿eh? De un conocimiento que sale a la luz, un secreto que sale a la luz porque está registrado, está escrito precisamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos pueden decir estas cartas de hoy, amigos? Parece ser que de una manera rápida, porque nos salía aquí la carta del jinete, que son noticias inmediatas, ¿verdad? Hay como una suerte de regalo que está un poco opacado. ¿Por qué? Porque esta fluidez, este dinero que tenía o que tiene que entrar, ¿verdad? Parece como que alguien, quizá, que tenía la obligación, de aquí viene la carta del compromiso, amigos, de entregar, no le dio la gana. Y cuando esta persona fallece, o se va, o suelta
lo que tenía enganchado que no le pertenecía, hay una persona no fiable, amigos, no fiable, pero que va a dar una noticia sobre este fallecimiento o lo que sea, que al consultante le trae mucha suerte, porque esta persona que se va, ¿verdad?, había creado este caos y esta confusión. ¿Para qué? Para que no se recibiera un regalo o se recibiera una cosa que pertenecía al consultante. Aquí te dice que los ancestros, que lo que es el cuadro espiritual, ha intervenido. ¿Por qué? Porque es una cosa hereditaria y que esta casa está, es una casa, amigos, está en una nota, en un registro, está en algo físico que se puede comprobar. Bueno, parece que la cosa va de que se ha soltado algo que no pertenecía a la persona que lo ha tenido que soltar para que este algo vaya precisamente a las manos de quien pertenece. Y quizá, amigos, la única manera que ha habido para que esta persona soltara lo que no le pertenecía es este ataúd. La divinidad, los ancestros, el cuadro espiritual del consultante, imagino que habrán movido bastante ficha en este asunto, ¿verdad? Porque muchas veces, amigos, el consultante es el último que se entera de la movida hasta que no salen las evidencias a la luz. Vamos a ver, amigos, qué nos dicen las benditas Rider sobre este tema. Vamos a barajar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, de momento nos ha saltado una carta. Vamos a ver si salta alguna más, si no cortamos, amigos. Bueno. Bueno, amigos, han saltado dos. Mira, la primera que ha saltado es un 9 de espadas, que es la carta de la ansiedad, del miedo, del terror, de las cargas abrumadoras, ¿verdad? A ver, es una carta que dice que el que se encuentra en esta situación de este 9 de espadas está en una incapacidad para hacer frente o enfrentar algo que le viene a su vida. Y la de al lado es el aferrarse, ¿verdad, amigos?, a personas o posesiones, asuntos financieros que no pertenecen, acaparamiento, la carta del avaro, del tacaño. Yo creo que tiene bastante que ver con lo que hemos dicho antes de la tirada del oráculo de Lenormand. Vamos a ver, amigos, vamos a sacar unas cuantas. Mira, cortamos con la carta de la seguridad. Este rey de oros no es una figura, es una cualidad, que es la carta de la seguridad, sobre todo a nivel financiero, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Bueno, 9 de espadas, 4 de oros. A ver, están al revés. Los enamorados. 2 de espadas, 2 de copas, 10 de oros, 6 de espadas, 3 de espadas, la carta de la muerte, caballero de bastos.
4 de copas, el ermitaño, que es la carta del arcángel Uriel, ha salido hoy, 7 de oros. A ver, amigos, faltan unas cuantas. Vamos a poner as de espadas, la templanza o arcángel San Miguel, 10 de bastos, as de bastos y 5 de oros, amigos. Bueno, así como en el oráculo de Lenormand no salían unas cartas que estaban más bien dirigidas a lo que sería el consultante, por lo que se ve en esta tirada, las cartas que salen están bastante dirigidas al entorno de este consultante, porque aquí la única figura que nos sale como poniendo orden y equilibrio en toda esta situación es el bendito arcángel Miguel con su símbolo del fuego, ¿verdad? Ya sabéis que el arcángel Miguel pertenece a los cuatro puntos cardinales, en este caso sería el sur, el elemento fuego, y es el que va, en cierta manera, a instaurar este orden y equilibrio, esta tranquilidad, esta armonía en situaciones que eran injustas del pasado. ¿Y por qué digo que son injustas? Porque han estado como mucho tiempo cosas que eran ganancias financieras, seguramente, del consultante, que estaban atoradas con la carta del bendito arcángel Uriel, que es la carta del ermitaño. Te está diciendo que hacía tiempo que esto se había dejado como si no existiera, de lado. ¿Por qué? Porque parece ser que estas personas que no querían dar lo que le pertenecía al consultante, creían, ¿verdad?, que si daban acordaros que era como un compromiso, ¿verdad? Un compromiso que había, quizá, aparte de estar escrito, también era verbal, fue un compromiso que en cierta manera pues dejaron en ralentí durante muchísimo tiempo, muchísimos años. ¿Por qué? Porque a su manera de pensar creían que si esta fortuna o estos bienes o estas posesiones pasaban a las manos de quien realmente le tocaba, ellos mismos, estas mismas personas, quedarían en la pobreza. A ver, amigos, yo creo que aquí hay alguien que no está muy fino mentalmente, ¿verdad? Porque, en fin, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida y las personas no cambian, Quizá, amigos, estas personas creían que se saldrían con la suya en algún momento, retrasando lo que se tenía que haber dado en su momento, pero como no lo hicieron, ahora se encuentran que están en miedo, en ansiedad, en terror, incluso aún estando en esta situación, no quieren dejar ir lo que no les pertenece. Te está diciendo que, bueno, estas personas realmente han llegado a rozar lo que es la desconexión total y absoluta de lo que es su ser con su conciencia. ¿Por qué? Porque nos sale la carta de los enamorados, que es el arcángel Chamuel, la carta del amor propio invertida, y nos está diciendo que son personas que tienen esta falta de responsabilidad, no han querido responsabilizarse aún sabiendo que las cosas no las han hecho bien, y ellos, pues bueno, en su mente retorcida y enferma, continúan con una decisión de estancamiento. No quieren, saben que lo que están haciendo les va a llevar a su propia ruina, a su propia desgracia, y sin embargo, pues bueno, continúan queriendo estancar estas bendiciones o esta bendición física, ¿verdad? Es física, amigos, al consultante. Aquí te dice
que este amor de dos de copas, en este caso, no sería un amor de almas gemelas, sino que ha sido una desarmonía. Es como una figura, en este caso no se refiere a lo que sería el amor incondicional, sino que imaginaros, el dos de copas invertido es una desarmonía, una desconexión y un desequilibrio en lo que sería esta familia disfuncional que sale aquí muy marcada, ya la podríamos poner al revés, que es este 10 de oros. Y te está diciendo que como hay un cambio inesperado, que no se lo esperaban, bueno, a ver amigos, no se lo esperaban, se lo podían esperar porque ya sabemos que la vida continúa y todo sigue, ¿verdad? Nada es eterno, pero bueno, cuando ocurre, pues la gente dice, ostras, no me lo esperaba, pues mira, ya ha sucedido, ¿vale? Entonces te dice que hay este cambio inesperado que lo que hace es que esta transición, transición de lo que está ocurriendo, trae una serie de problemas muy grandes y que las personas que han colaborado con esta patotada o este estancamiento, este dar treguas, ir poniendo palos a las ruedas y muchas, podríamos decir, excusas, ¿no?, para no hacer el trabajo que tenían que haber hecho, pues ahora representa que con lo que les ha venido no saben cuál es la solución que pueden pillar, porque todas las opciones que se le presentan son opciones que los tienen atrapados sí o sí. Esta carta de este 6 de espadas invertido nos está diciendo que no hay un acuerdo ni un progreso para poder solucionar este tema, y que queriendo solucionar este tema y moviendo más cosas, más problemas tienen. Es que de verdad, en fin, ¿por qué? Porque aquí ha habido, con todo lo que ha ocurrido, amigos, un trastorno muy grande, un conflicto muy grande, que llega con ese 3 de espadas a lo que sería la traición. Hubo una traición, esta traición está saliendo a la luz, ¿vale? Y todo esto que ha pasado, y que parece ser que ha salido a la luz, ya lo digo bien claro, es lo que hace que aparezca la carta del bendito Arcángel Azrael. Arcángel Azrael es el que viene comandado por las fuerzas celestiales y por supuesto por la divinidad para hacer su trabajo de limpieza y de purga. En este caso, esta carta del Arcángel Azrael no sería ni más ni menos que este ataúd de aquí, amigos. Esto es lo mismo, es la muerte. No como una transición, sino como un final. ¿Y un final de qué, amigos, diréis? Bueno, pues un final de todo, de todas las mentiras, de todos los engaños, de todos los retrasos, de todo lo que se había intentando ocultar. ¿Qué pasa cuando viene esta carta del Arcángel Azrael? Pues en cierta manera hay una liberación para el consultante de todo lo que le envuelve, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí, al salir este caballero de bastos, que es una negociación, como se podría decir, hay como querer una negociación. Yo imagino que serían estas noticias, este caballero, este jinete rápido, podría ser un símil de este caballero de bastos, ¿verdad? Quieren hacer estas personas una negociación con el consultante, porque dicen que están arrepentidos, amigos. Bueno, aquí todo se acaba con el arrepentimiento, se ve que, no sé, amigos, no quiero ser burlona, pero quizá ven muchas películas o muchas series que arrepiéntete, arrepiéntete. Bueno, a ver, el arrepentimiento
A veces, a ver, amigos, yo es que de verdad me hace gracia. Se quieren, sí, quieren negociar porque están arrepentidos. Bueno, están arrepentidos, pero claro, este arrepentimiento ha tardado muchos años en llegar, ¿verdad, amigos? Aquí, no sé, ay, qué gracia me hace. ¿Qué pasa? Que la gente se arrepiente cuando la enganchan, cuando ya no tienen más camino que recorrer, entonces están arrepentidos. Pero si no se hubieran atrapado, en cierta manera, arrepentidos no estarían, ¿verdad? Entonces, no sé. Un día hablaremos del arrepentimiento, pero bueno. Aquí te dice que mira. Con este dinero o estas propiedades, esto que va a entrar en casa del consultante, ¿vale?, que le pertenece, pues se van a poder hacer, bueno, en cierta manera, como una inversión a algo que siempre se ha querido como realizar, pero no se podía económicamente. Pero esto no le viene del ala, sino que le viene porque ha sido un trabajo muy duro para que pudiera dar esta recompensa, o pudiera, se pudiera, en cierta manera, amigos, se pudiera llegar a esta verdad, ¿no?, a esta justicia terrenal, a esta justicia kármica, a esta justicia divina, porque claro, no era de recibo que esto estuviera atorado, atrancado por avaricia o por, no sé, por querer joder al vecino, ¿verdad? Y todo esto vendrá además de la mano de unas de espadas, que es una claridad muy grande. Aquí habrán papeles que lo van a corroborar todo, amigos, ¿verdad? Y además tenemos la protección del bendito arcángel Miguel, que es el que restaura el orden y el equilibrio en el cuadro espiritual del consultante, diciéndote que todas estas sobrecargas, problemas insuperables, a ver, todo esto que había queda liberado, ¿eh? De estos problemas el consultante queda liberado, porque eran cosas impuestas por estas personas que lo único que querían era retrasar, poner palos en las ruedas, retrasar, poner palos en las ruedas. A ver, amigos, pensar que estamos en un tiempo de karma o dharma, ahora ya el que yo les llame anormales o amebas, o en fin, es igual, porque es que ya les está cayendo el 20, y entonces, pues bueno, tampoco hace falta explayarse mucho con este tipo de personajes. Bueno, se ve que hay fiesta en la calle, amigos. Si oís ruiditos, viene de fuera. Aquí, amigos, nos están diciendo que hay, gracias a Dios, gracias a la justicia terrenal, a la justicia kármica, a la justicia divina, un nuevo comienzo muy importante con este as de bastos, que te dice que el consultante, en cierta manera, va a dejar este mundo de dificultades financieras a que lo habían sometido, puesto que no se le había dado lo que realmente le pertenecía, ¿verdad? Va a salir de esta dificultad para entrar en una dinámica mucho más desahogada. Lo que sí que te dice es que las personas que estuvieron, esto es importante porque lo remarca mucho, y más con la carta del ermitaño debajo, las personas, amigos, que estuvieron en esta familia disfuncional, que no sabemos, ahora lo miraremos exactamente, pero bueno, que parece ser que uno o varios van a pasar a otra dimensión, por el tiempo que han estado, bueno, creando estos retrasos, estas encrucijadas, creando situaciones dolorosas y difíciles al consultante, todo este tiempo lo van a tener que vivir
en la pobreza más absoluta. ¿Y por qué, amigos? Porque realmente han sido muchos años, por lo que se ve aquí, ¿verdad? Ha sido demasiado tiempo que han querido, hacer estos estancamientos, estos retrasos, creando muchas cargas, confusiones, calumnias, habladurías. Pensar que nos salía la carta de la chismosa. Esto puede ser que sea una o que sean varias. Estos son los pájaros, son la carta de los calumniadores, ¿verdad, amigos? Entonces, a ver, te está diciendo que durante todo este tiempo que han estado retrasando lo que realmente ya le tenían que haber dado al consultante en su momento, han creado un mundo de problemas infundados, de sobrecargas infundadas, de calumnias mentirosas, que ahora, amigos, aunque estén llorando, aunque se encuentren en desgarro, aunque les venga a uno o a varios, no sabemos, amigos, ahora miraremos la carta de la muerte, y aunque digan que están arrepentidos, ¿verdad, amigos? Como es un tiempo de carne y dharma, todo lo que han intencionado se les va a devolver. ¿Por qué? Porque hay el restablecimiento del orden y el equilibrio. Y cuando se restablece el orden y el equilibrio, amigos, no es más que todo lo que uno ha hecho se le devuelve. Todo lo que uno ha hecho se le devuelve, repito. Si estas personas pretendían, aparte de estancar, de poner problemas, de calumniar, pretendían lo que sea, puede ser incluso esto, puede ser incluso la pobreza, puede ser incluso problemas mentales. A ver, amigos, todo lo que se ha intencionado durante el tiempo que haya sido, ahora, por karma, dharma, se les devuelve. Y es igual que se quieran arrepentir, amigos, porque aunque se quieran arrepentir, no importa, porque la energía ya se ha creado y esta energía va de vuelta a quien la cree. Por lo tanto, si has hecho bien, recibirás bien, que es el dharma, y si has hecho mal, recibirás mal, que es el karma. Y todo esto es fruto para que uno aprenda, bueno, pues a ser más compasivo, a ser una persona que respete, a ser una persona que, si no es en esta vida, amigos, será en otras, que no actúe de esta manera tan desprendida, sin importarle los sentimientos o el dolor que puede infligir a otras personas con estas decisiones autoritarias, decisiones tiránicas, decisiones que no vienen al caso, que se sacan de la manga porque no les da la gana. Y esto, amigos, de verdad, es que es muy fuerte. Yo creo que el consultante aquí lo único que tendría que hacer en este caso es darse la media vuelta y no mirar más para atrás, ¿eh? ¿Por qué? Porque entiendo que ha habido tanto tiempo para poder solucionar esto y que no se ha hecho, amigos, que solamente ahora, cuando se han visto atrapados, quieren intentar solucionarlo. A ver, yo, cada uno aquí que tome la decisión que quiera, pero personalmente, amigos, yo creo que lo mejor es dejarlo todo en manos de la divinidad, darse la media vuelta y empezar de cero. Vamos a ver, amigos, esta carta de la muerte, si nos puede aclarar algo, porque ya nos decía que era alguna familia disfuncional, ¿vale? Pero no nos habla de una figura en concreto. Vamos a ver esta carta de la muerte, amigos, que es
quién le va a venir. Vamos a barajar. Gracias. Vamos a ver, amigos. Bueno, de momento nos sale una persona que era abundante. Vamos a ver qué más. De qué es esta. Una persona que se siente atrapada. Vamos a ver. Otra vez, la carta del ermitaño, que es el arcángel Uriel, el que domina en el día de hoy, viernes, amigos. También nos está hablando que es una persona que se siente sola. En soledad. Vamos a ver. Ay. A ver si salta una más, amigos. Y también te está diciendo que es una persona que había hecho gastos imprudentes y inversiones turbias. Esta es la persona que se va, ¿eh? Esta persona en su momento, amigos, tenía una estabilidad económica, porque la carta de la Reina de Oros es una persona abundante. Sin embargo, parece ser que no supo llevar bien su vida en ningún aspecto, por lo que veo. Vamos a ver si salta alguna más. Una persona que tiene mucho miedo porque se da cuenta que no hay negociación posible a todo lo que ha hecho. Es consciente, que no hay negociación posible. Quiere decir que aquí, tanto si es justicia kármica, justicia divina o justicia terrenal, se le va a caer el 20, porque lo que ha hecho no se puede negociar, amigos. Y lo sabe, ¿eh? Y lo sabe. No sé, amigos, voy a preguntar si esta persona va a tomar la decisión de marcharse por ella misma o va a sufrir un accidente o qué va a pasar aquí. Porque parece que sea como una elección personal esta carta de la muerte, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, amigos, aquí nos sale el caballero de bastos, que te dice que ha sido una persona arrogante, imprudente, fanfarrona, y también
este 7 de oros que te dice otra vez: mala gestión empresarial y financiera. O sea, esta persona que era abundante, ¿verdad?, ahora se siente atrapada, restringida, acorralada. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que ha cometido una serie de imprudencias con inversiones muy turbias y que no puede negociar lo que ha hecho porque ya llevaba mucho tiempo haciéndolo, ¿vale? Y también te dice que es una persona arrogante, imprudente y que todo lo que ha hecho, dentro de que antes era una persona abundante, amigos, ha sido como una mala gestión, financiera. Vamos a ver si salen alguna más. Bueno, sí, qué fuerte. Aquí te dice esta carta que esta persona pretendía tener un nuevo comienzo, ¿verdad? Sobre todo a nivel amistoso o sentimental. Y como es una persona muy avariciosa, amigos, es que tiene todos los números esta persona, ¿eh? Bueno, ya yo las dejaría estas dos últimas aquí. Bueno, dice que se arrepiente. Esta persona siempre ha creído que tenía la fuerza suficiente de manipulación, imagino, como para poder volver a empezar dentro de todo lo que estaba haciendo. Se creía con el poder o la autoridad de poder manipular de una manera sentimental, ¿vale? Porque las de copas son sentimientos, para volver a empezar las cosas, de que aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, hasta que ha llegado un momento que, como todo se le ha girado, porque lo que tiene más grave, amigos, es que ha hecho inversiones muy turbias y esto la pueden llevar a una vida bastante mala vida. Aquí tiene el 10 de espadas, que es, quiere decir que, bueno, que mucha gente que la conoce la va a traicionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual la gente va a empezar a cantar la Traviata, y esto le va a provocar mucho dolor. No sé si esta persona se va a autoeliminar o va a ser eliminada, o bueno, va a quedar como si estuviera eliminada. Lo que sí que está claro, amigos, es que hay un féretro aquí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que quizá, amigos, pues bueno, no es inmediato, pero que cuando llegue, pues claro, como todo el mundo, ¿no?, va a tener que pasar por el vestido de madera. Yo siempre he pensado, amigos, que las personas que no actúan bien, que han hecho daño, incluso bastante daño, cuando uno los identifica, ¿verdad? Yo siempre creo que lo justo es que tengan una larga vida, amigos, no una vida corta, porque la persona que ha actuado mal y que tiene una vida corta, pues la verdad, no tiene tiempo de pagar este karma, ¿verdad? Pero si tiene una larga vida, pues sí que tendrá tiempo para pagar todos y cada uno de sus errores. Y a nivel personal, pienso que es mejor que el enemigo, entre comillas, tenga una larga vida para poder tener este aprendizaje, amigos. Bueno, vamos ahora a sacar
una cartita de protección, amigos, de los ángeles y arcángeles de la luz más alta de Dios, hoy día viernes. Pensar que ya hemos entrado en el portal del 8-8, es muy inmediato, porque justamente entramos ayer, todavía nos quedan bastantes días para ir viendo estos cambios. Que se van a dar porque la Tierra, amigos, también está cambiando de vibración, ¿verdad? Igual que la Tierra cambia de vibración, los habitantes de la Tierra también van a tener que subir la vibración. Y subir la vibración quiere decir que habrá muchas personas que ya no podrán, por su baja vibración, ¿verdad? Tan baja vibración, podríamos decir, no podrán compartir con otras personas de vibración alta y que va en ascendiendo, ¿eh? Va a decir que va en ascendimiento. Bueno, amigos, vamos a ver cuál es el mensajito de protección de los ángeles y arcángeles de la luz más alta de Dios. Vamos a ver. Gracias, gracias, gracias. Aquí nos ha salido una sefirá. Vamos a coger este. Mira, amigos, es curiosísimo porque justamente, que hoy es día 9 de agosto, ha salido uno de mis ángeles preferidos. Este ángel yo lo amo con locura, que es el bendito Caetel, que además es el número 8, amigos, este ángel. Pertenece al coro de los serafines dominados por Metatrón, como no. Vestido que lleva es de color lila. No sé si veis aquí arriba que hay un número 8. Bueno, Caetel, que es el número 8, el atributo que tiene es Dios adorable. El planeta angélico que tiene es la luna, amigos. Ostras, tú. Es que son mis gatillos. El don dispensado que tiene este ángel Caetel es benevolencia de Dios para expulsar los malos espíritus. Repito, Caetel, atributo Dios adorable. El don dispensado, benevolencia de Dios para expulsar los malos espíritus. Aquí tenéis al bendito Caetel, amigos. Me gusta mucho que haya salido este angelito porque, ya digo, es uno... A ver, yo los amo a todos, ¿verdad? Pero este en particular le tengo mucho, mucho cariño. Bueno, amigos, si os ha gustado esta tirada energética de hoy, día 9, me regaláis un like y me lo hacéis saber en comentarios. Quiero dar las gracias infinitas a todos y cada uno de los que estáis suscritos a mi canal, amigos. Quiero dar las gracias también a todos los que os vais a suscribir. Bueno, ya sabéis, vivir en un paraíso o vivir en un basurero depende mucho de nosotros, de cómo tratemos la madre tierra, lo que nos envuelve, animales, plantas, medio ambiente. El lema es, quiero tener un millón de amigos para empezar, ¿eh? Y después otro y otro y otro, amigos. ¿Por qué? Porque estamos subiendo la vibración del planeta, vamos a subir la vibración de las personas y como todos somos uno, amigos, hemos de intentar que esta vibración cambie la sociedad, cambie la manera de actuación, ¿eh?, de las personas. Vamos a luchar, vamos a ser activistas en este aspecto. En fin, amigos, que tengáis un felicísimo viernes. Os deseo mucha paz, amor, prosperidad, que este portal del 8-8 os abra todas y cada una de las puertas y, por vuestra cuenta y riesgo, que cerréis todas las puertas que no vais a volver a abrir nunca más. Gracias, gracias, gracias y hasta pronto, amigos.